Le Una hemos musiquita o llamado algo, ¿no, Ángel? Una el qué musiquita o algo aquí. Hay que poner una musiquita. a ver si nos van a echar de Twitch por los derechos de autor alguna cosa. Si queréis tararear o algo, tal, cuando empiece. Bueno, pues esto empezó. Yo creo que lo podríamos retomar a la reunión que hubo en agosto, en la que estuvo por un lado los representantes de Ben Simon y por otro lado, pues toda la cúpula de Filadelfia. Morey, Brand, el propietario, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Quién más estuvo? Ah, Doc River. Efren Bueno, seguro que no, que ya se nos ha caído. Efren ha dicho, me voy, momentos me Simons, me voy. voy. Pasa de Filadelfia. Y bueno, y allí parece ser que Simon ya les hizo saber sus intenciones de no de que no quería volver a jugar en Filadelfia. Bueno, yo creo que aquí se podía analizar el tema de cada lado, ¿no? Del lado de Simmons, te dice que quiere irse. No sé, todos creo que la imagen de Simmons, pues pasa así un poco chulito, pues siempre con sus collares por ahí fuera del balón, lo que es la cancha de baloncesto, con los Ferraris, los tal, las modelos. Tiene así una imagen como muy, a lo mejor un poco frívola, ¿no? Fuera de la cancha y tal. De un tío, pues, no sé, un poco chulito y tal, ¿no? Pero yo creo que la realidad de Simón es todo lo contrario, que es bastante tímido, bastante inseguro. Y yo creo que, bueno, pues terminó la temporada bloqueado totalmente. Y ahora el problema que tiene es que tiene un pánico a volver al Fargo. Y esa es la situación. No, yo, vamos, pánico tampoco, porque si termina la temporada tu entrenador, tu compañero con el que compartes vestuario, ¿no? Y supuestamente es la coestrella como tú, te echan a los leones y dicen públicamente que no te quieren, pues tampoco es, ¿no? Bueno, pero al final, a ver, tú pues, bueno, Doc Rivers ha dado una de interpretación hace un par de días de lo que dijo, que es lo que dijo, que no quería hablar del tema y tal, ¿no? Bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, dice que al día siguiente además hablaron en el vestuario. Bueno, con él y con todos, ¿no? Y Envy está tuiteando este verano que él está muy contento con Simon, que le encanta jugar con él, que no sé qué, que tal, que es el primero que no estuvo a su mejor nivel, bueno, con diferentes palabras, pero está tuiteando todo eso. Entonces, bueno, en caliente, pues ya sabéis lo que pasa, joder, todo uno Por está eso no hay que muy hablar en quemado, caliente de cosas claro, que te puedes ya, arrepentir. pero bueno, al final Por eso tiene que salir a la rueda de prensa. lo hablas en el vestuario, 5 minutos antes de salir, tranquilamente. Oye, mira, pues vamos a decir esto, esto, esto y hacer una versión conjunta, ¿no? De todo lo que ha pasado, todo lo que tienen que decir. Pero Yo. no lo que digo hoy una cosa y al día siguiente digo otra. A ver, es que partimos de la base de que en Vicen va a ser un poco boca chancla. Os recuerdo que ya el primer año, sí, muy jijijá, pero la que lió ya con lo de Rihanna. O sea, siempre es un poco boca chancla en Embiid. Sí. Y entonces, claro, pues se juntó, que yo creo que se veía este año, se veía campeón. Lo del MVP, imagino que le tocó un poco las narices de no ganarlo. Y ya, pues ya lo de perder contra Atlanta después de tal, ya acabó de explotar y dijo, pues la liamos. Y sí, luego imagino que Morey la habrá cogido y habrá hecho cható. ¿Sabes? Que tú solo no vas a ganar la liga. Y si defenestramos al segundo jugador, digamos, que nos puede dar algo, lo defenestramos, él no va a querer jugar y los equipos han visto que no te van a querer dar nada importante porque tú has dicho abiertamente, tu estrella y tu entrenador, has dicho que, oye, que este tío es un no lo quieres dentro. Ya sea, o sea, de manera, digamos, indiferente. Ya se ha juntado eso. Yo creo que ahí a Embiid le han pegado una buena colleja, pero el problema es este. Bueno. Y Doc Rivers, que debería ser el sereno, tampoco, como entrenador, tampoco estuvo fino. De todas formas, pensamos cuando te dice Simón, no voy a volver a jugar a Filadelfia. Pues la primera imagen te dice, bueno, este tío está ofendido, se quiere ir y tal. Yo creo que la primera sensación de Simón de no querer ir volver a Filadelfia es que está con un ataque de pánico.
Va pasando el verano, van pasando los días, las semanas, casi los meses, y ahí sigue todo enquistado, bueno, enquistado, porque Moreno quiere venderle por cualquier cosa, y el Fargo es un campo que aprieta mucho, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo, entonces, bueno, Yo no creo me que quiero imaginar. ahí no Cuando hubiera llegue allí estado al mal. Fargo, salga y empieza a fallar los tiros libres. Ese. Sí, Carlos. Ver, no, que ahí yo creo que toda la parafernalia que se hizo en Dallas para ir a Eslovenia a firmar el contrato de Doncic, Doncic. yo Sí. creo que esa misma parafernalia igual debería haberla hecho Morey con alguien más para justamente pues irte. O ya sea Australia, ya sea Los Ángeles, donde esté, quedar con él y decir, a ver, vamos allí, nos sentamos contigo. Yo creo que igual ha faltado un poco de mimo, porque no olvidemos que es una serie que tiene 22 años, ¿no? 25. Bueno, 25, 25. pero bueno, no deja de ser un chaval de 25 años que igual le hace falta, aparte de la pasta, y si está subidito, como la mayoría de jugadores a esa edad que cobran millonadas, pues hacer un poco la parafernalia de decir, que vea un poco entre comillas, de cara a la tal, el equipo se ha bajado los pantalones un poco, para decir, oye, pasa que yo creo que ahí también ha habido esa lucha de egos. Carlos, si la reunión de agosto fue en Los Ángeles, donde estaba él. Ah, vale, pues es lo que no sabía. Lo que pasa es que él ha ido con un discurso y si hubiera sido otro discurso, pues a lo mejor se habían hecho la foto allí, qué guay somos todos, ya suben a todas las redes y tal. Ya está. Entonces. Entonces, yo, en mi opinión, creo que viendo el que tiene sus ataques de pánico y sus bloqueos mentales, como ha tenido en estos playoffs, pues yo creo que tiene pánico a volver al Fargo. O Es mi sensación. que le pongan un psicólogo. Sí. Yo no tendría pánico de volver al Fargo. Yo tendría pánico de que me volviese a entrenar a Doc Rivers un año más. O sea, Pero no puede ser un jugador que un año lo metía todo. Lo metía todo. Que no era tan malo en los tiros libres, que se le daban bastante. Era bastante. No era ni malo ni un. mal, Neutral. estaba en el 70, estaba en el Él 70%. tenía Mal, un ese chaval de un 60 y tanto. 70%, un buen porcentaje, tenía un buen No. porcentaje. No tenía No un era buen un. porcentaje para un profesional. O sea, estaba en un 60 y tanto. Lo que pasa es que lo del playoff ha sido Bueno, ridículo. pero no puede ser que pase de un 70 y algo a un 40 y algo. Eso es porque el entrenador te está mentalmente acribillando. Si un entrenador no te sabe tocar la tecla, no te sabe mimar, no te sabe y lo único que hace es meterte presión, meterte presión, meterte presión, al final lo que pasa es que tú mentalmente estás esto. ¿Y qué pasa? Que cuando está debajo de canasta, que puede hacer un mate perfectamente, la da porque es que no se atreve, porque dice, es que como me hagan un tapón, como la falle, como pase cualquier cosa, me muero yo aquí. Y este me va a echar una bronca y me voy a hundir más. Y eso es lo que pasa. Yo con un entrenador como Rivers prefiero quedarme un año en la grada que entrenar con él, sinceramente. Bueno, yo realmente, como no conocemos como Doc Rivers luego en el vestuario, pues, es difícil, yo creo, hacer ese tipo de apreciaciones. Yo le he visto que estaba bloqueado. También es verdad que Doc Rivers no la ha protegido, porque cuando empezaban a darle hacerle las faltas para llevarle a la línea y tal, pues podía haber cambiado la rotación, se le saca los primeros minutos los cuartos, cuando entras en bono le sientas, bueno, puedes protegerle de alguna manera, ¿no? Y no lo ha hecho tampoco. Es que es Doc Salvo algún Rivers. partido que ya estaba quemado, que le ha quitado directamente, pues porque perdían el partido, vamos. Y bueno, ya acabando un poco con la parte de Simmons, Simmons se quiere ir a California. Entonces, y a California, y sobre todo a la idea que lleva él es la de irse a Warrior. Parece que va a ser que no. Bueno, a saber Bueno, sí, cómo pues. acaba todo esto. Wiggins, igual está ahí, la clave es Wiggins. Pues es que Wiggins tampoco les. Bueno, le tienes, pues le tienes, pero tampoco le creo que le se tiene mucho la vida a Warrior. Acaba en Portland. ¿Quién? Ben Simmons, por CJ McCollum, Covington y dos rondas. McCollum
Bueno, tendría que entrar alguien más por Filadelfia para cuadrar salarios. No sé. Bueno, algún cormazo o algo de estos. Yo creo que yo soy Mori y le despacho, aunque cobre menos o una oferta peor. Luego lo de Doc Rivers, pues bueno, ya hemos comentado algunas cosas. Ahora ha estado estos días saliendo en los medios. Supongo que en parte también será para, bueno, pues un poco en plan de acercamiento. Y digo, joder, has tenido casi 2 meses o 2 meses, ¿por qué nos has llamado? ¿Te has ido a verla a Los Ángeles? Yo qué sé, ¿no? Es lo que decíais de lo de Dallas, ¿no? Pues muchas veces ese tipo de cosas, pues ayudan. Lo que pienso es que en Filadelfia no le quieren directamente. Teniendo en cuenta lo que cobra, pues yo creo que pueden encontrar alternativas mejores para alguien que te está cobrando, creo que este año son 33 millones. Sí, ahí vamos, mira, 33, sí. Claro, luego tenemos lo que puede pensar Moreno. Pues, termina la noche de Atlanta, dices, uff, había echado a este y seguramente a Doc Rivers o a alguno más, ¿no? Bueno, luego van pasando los días, se va enfriando un poco y dices, joder, es que tengo un jugador que es élite en muchos aspectos, en muchas facetas del juego, ya no lo voy a regalar tampoco. Entonces él se marca su plan y dice, pues quiero por Simon a Lillard o Bill o Lavín y de ahí no me muevo. Sí, justamente Sobre todo los dos primeros, y como los dos primeros no han hecho ninguna muestra de quererse ir, pues ¿qué ha dicho? Pues nada, empezamos con Simon. A no ser que me llegue una oferta, que me metan aquí un huevo pick y haga un jugador que bueno, me pueda cuadrar. Como era lo que tenían un poco hablado con Minnesota, pues que uno les interesaba en parte Cam Reddish. Porque es un jugador de perfil a lo que está jugando ahora mucho Filadelfia, joven, todavía le quedan unos añitos de contrato, es del estado de Filadelfia, de Pensilvania. Bueno, era un jugador que no le disgustaba. Lo que pasa es que Atlanta no acabó de decir sí, y bueno, pues estaba ahí todo un poco parado. Y luego ya salieron todas las declaraciones de Simón bueno, lo de WoW de los últimos días. Y ahora va Rosas y sale fuera. Con lo cual, pues, la vía Minnesota, pues, si no se ha cerrado, pues, casi. Pues Salvo que el que pongan piense lo mismo, que puede ser un objetivo prioritario para ellos. imagino que igual lo que hará Minnesota, porque acá han subido, creo que era un puesto, digamos, bastante, bastante bajo. Igual ahí el presidente, o sea, los que han comprado la franquicia, tiene algo que decir. Igual ahí le dicen, oye. El que han subido en Minnesota es el que creó el Trade Machine de ESPN. Y luego aparte es el que quería Houston, ha estado ya en varias franquicias y es el que quería Houston este verano para sus oficinas. Y Rosa no le dejó irse, porque justo fue antes del draft y decía que no podía dejarlo irse antes del draft con toda la información que tenía y tal. Y cuando terminó el draft le dijo que tampoco se iba a poder ir. Y luego cuando pasó un mes o así le dijo que ya se había abierto la agencia libre y Houston ya había contratado a uno, le dijo, ya te puedes ir si quieres. Y no le dejó entrar ni siquiera en el pabellón. Eso es lo que dicen. Buen tío, el Gerson Rosas este parece entonces, ¿no? Tío agradable. Mira que te pregunta aquí Pupper Pupper Ángel. A ¿Qué ver, al opinas? final es que para darte algo equiparable a Simon es muy difícil. Tampoco hay muchos jugadores de ese nivel. En los últimos dos, tres partidos de las estrellas ha estado ahí. Es que es un jugador élite. En defensa, en contraataque, en transición. Un gran pasador. Lo que pasa es que, bueno, tiene sus lagunas que son. Tienes que sopesar si te da más o te quita en cada lado de la cancha. Para mí, Simon. Después de estos playoffs ha demostrado que no es jugador para un contender.
tampoco quiere trabajar, le pone entrada en ese verano y se va con su hermano a entrenar. Bueno, el día de si soy zurdo, no soy zurdo, tiro con la derecha o con la izquierda. Ahora, un tema mental, yo hasta con un psicólogo, pues no he sabido nada que haya estado con un psicólogo. Yo creo que era fundamental para él tener a alguien que le ayudara en esa faceta, en mi opinión, vamos. Debería, pero si es un tío así raro y tal, pues igual el ego es más fuerte. Sí, cuando estaba el, no me acuerdo, el entrenador anterior, Brett Brown, en esa época pues le querían poner un técnico, un entrenador especialista en tiro en los veranos y decía que no, que entrenaba con su hermano, que es entrenador y no sé qué. Bueno, yo qué sé, puedes estar con tu hermano y con el otro, es que no pasa nada y estás ganando una pasta, Sí, ¿no? pero Entonces eso no es un suele pasar. poco lo que hace lo que da la gana. Ahora Filadelfia había contratado un entrenador para un especialista en tiro también, para trabajar con él durante la temporada. Bueno, al final lo que quería Morey es estar ahí con la escopeta para en cuanto empiece Portland un poco mal, que empezara un poco mal, a ver si se mosquea Lillard y hacía el trade. Sí, pero yo veo más lo que dice Aníbal, ¿eh? Yo no veo al. Si tiene que ir a alguien, antes sacarán a McCollum que a Lillard. Sí, Sinceramente. lo que pasa es que ya, Portland se tenía que estar ya moviendo, porque es que es lo mismo que el año pasado y que el anterior y que el anterior, y sí, lleva estrellándose un huevo de año y se va a volver a estrellar. Vuelve Fren. Y luego ha vuelto Fren. Me he caído. Y luego, pues Función. en Filadelfia piensan que son totalmente competitivos, aunque no esté Ben. Aunque si tienen que jugar sin Ben Simmons, le tienen la grada, pues pueden competir perfectamente sin él. El año pasado, por ejemplo, jugaron 14 partidos, está mirando, a ver dónde lo tengo aquí. 14 partidos sin Simmons, ganaron 6, perdieron 8, aunque de los 8 que perdieron, dos fueron de estos del COVID que no estaban sin todo el equipo, vamos. Con lo cual fue un 6-6, un 50% de victoria, un 50% de derrota, según lo quieras mirar. Para un contender, yo creo que no me acuerdo de los rivales, pero hombre, para un contender un 6-6 no es una buena estadística, ¿eh? Pero bueno, en Filadelfia piensan que para quedar entre los cuatro primeros sin Simon pueden hacerlo perfectamente con el roster que tienen. Con lo cual. Bueno, no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Cuatro primeros. Sin Cuatro primeros Simon, baja. contamos. Nets, Miami, Milwaukee. Bueno, yo creo que Milwaukee, porque ya Simon. solo queda cuarto. Yo creo que Bucks y Nets, sí. Con el resto pueden competir perfectamente sin Simon. Y con este Embiid, con las rodillas de Embiid. Claro, y si se lesionan Teto, pues Pero bueno, ganan 10 partidos o 15 menos, lo que claro. estamos hablando de que sabemos de que Embiid es como los Kawhi y compañía, no te va a jugar los 80 partidos. O sea, el físico no lo aguanta. O sea, Ahí está el efecto Dramon. Entonces, ¿qué es? ¿Tanquear este año ya directos? hostia. Pregunta. Meter con Pregunta. Tetri Dramon en un mismo sitio me duele. Pregunta, ¿a quién consideráis mejor? Ya contestación seria, sin coña. ¿A Drummond o al del año pasado? ¿A Superman? Howard. 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 No es que no me lo tengo que pensar. Hombre, Howard te aporta otras cosas, ¿no? Son perfiles diferentes. Son perfiles diferentes. Jorge, vamos a dejar en Howard te aporta cosas. Mira. Sí, justo. Mira. Aportar espectáculo, la toallita Lo de otras, es que yo no sé aún. Yo es que el año pasado con Drummond era espectacular. Sí, ¿Os el año acordáis pasado cuando mejoró Kuzma bastante. dijo lo de. Cuando Kuzma dijo Parece lo que no haya de. tenido ningún entrenador en su vida. De esta forma, la temporada Espectacular. pasada de Drummond tampoco ha sido fácil, porque joder, llega a Cleveland, estaba haciendo, jugando, bueno, por lo menos haciendo buenos números. Números hace, ¿eh? Números Sí, hace. pero Es un bueno, tío yo le vi un que. par de partidos
Y por ejemplo, cuando jugaban contra Filadelfia, y bueno, es que fue un día que no estaba en B, estaba el que habéis fichado en Chicago. Uf, le hice un traje, macho. A Tony Bradley. Hombre, a un auténtico traje. Y jugando bastante bien. Luego, claro, le dice Cleveland, no vas a jugar más a raíz del fichaje de Harden que llega Jarrett Allen. No vas a jugar más, está jugando bien, pero no vas a jugar más. Luego le cortan, le hacen el buyout, vamos, acaban los Lakers. Los Lakers ya pues van un poco a la deriva. ¿De qué? Retira a Margasol, ¿no? También se dice que. Pero bueno, es que tampoco Margasol estaba para. No estaba para mucho. Pero es que estamos hablando del jugador con el récord. Retiró Margasol. Sí, se retiró Margasol. Yo creo que es que lo retiraron el día que se trincó la botella aquella de champaña en Toronto, aquí del tirón. Yo creo que ese día ya Margasol dejó de ser jugador de baloncesto. Pero es que, a ver, Dramón es el jugador con más shaking full de la historia. Yo creo que tiene el récord que no va a ser superado nunca. O sea. Y que estamos hablando, como diría Andrés Montes, estamos hablando de un miembro de los Gepetto Brothers. Que vamos, que para tirar un tiro libre, pero, Simón, pero más tranquilo, mejor. Que fichasteis también a Niang. Y segunda pregunta: ¿Niang es mejor o peor que Scott? Porque viene a cubrir ese hueco. Yo en ambos casos creo que hemos mejorado. Eso es Fred, que se conoce a Niang. Pero bueno, tú has dicho que sin Simmons Filadelfia quedaría entre los cuatro primeros, pero con esos dos fichajes le da para quedar entre los cuatro primeros, quitando a Simmons. No, piénsalo seriamente. Ni Niang va a jugar minutos de Simmons, ni Drummond va a jugar minutos de Simmons. Claro, minutos de Simmons lo va a jugar con Masi. Pero Drummond va a jugar minutos de Embiid. Es que es quedarte solo con Embiid, que te va a jugar, pongamos el. Por aquí decían 40 partidos, venga, vamos a decir que juega 60 en total. Juegan 60 total, no va a jugar más. Es que tú has querido a Drummond para jugar 16, 17 minutos por partido y luego los 15 partidos que no juegue, o por ahí que no juegue Embiid. Hostia, pero es que 15 partidos sin Embiid y sin Simmons. Son 10 derrotas. Es duro, ¿eh? Es duro. Pues o sea, depende de contra quién sean esos partidos. Si juegas contra Orlando, le puedes ganar perfectamente. Si juegas contra Phoenix, pues le vas a perder. Le pueden ganar. Si nos ponemos otros 5 a jugar ahora mismo. Este quinteto de ahora mismo. Ojo que tal y como estamos ahora, de frontcourt, jugáis vosotros tres y por fuera Juan Carlos y yo, perfecto. Yo juego de base moderno, de esos que anotan. Entonces, los minutos de Simón. La piel de Orlando contra Drummond antes de cazarla. Es que los minutos de Simón al final los va a terminar jugando la mayoría, Masi. Sí. Aumentaría minutos Cyborg y aumentaría minutos Milton, seguramente. Traen a CJ McCollum, por ejemplo, en un trade. Llega CJ McCollum y va a ocupar todos los minutos de. Sí, lo van a poner de vaso y le van a ocupar todos los minutos. Entonces Maxi se va a quedar en lo mismo. ¿Eh? No, yo voy a jugar más este año. O que le quite minutos a Milton. Vale, pero más si este año le van a dar por lo menos 20-22 minutos por partido, fácil. Si queréis pasamos ya al... Sí, bueno, ya para comentar, está lo de Charles Bassey, que es el pick 53 de este último draft, que está sin firmar todavía, que es pivot, que se supone que iba para el tercer pivot y el segundo para la siguiente temporada. Es un 2'11", un nigeriano, que, bueno, pues físicamente es una mala bestia. Mide 2'11". Hay las medias, las podéis ver ahí. Estas son las del último año. 17 puntos por partido, 11 rebotes, 3 tapones. 59% en tiros de campo.
Y aparte de, bueno, pues lo típico, jugador intimidador, reboteador, es muy rápido para su altura. Es que te tira de tres. Tiene un 30% en triples. Para un armario de estos está muy bien. Mejor que Simon, ¿ya? Joder. El único problema sí que es verdad que tiene una mecánica muy, muy, muy lenta. Pero bueno, al final es un tío que tampoco le puede explotar mucho. Uh-huh. Y el problema con este chico es que antes del draft parece ser que su representante informó a todas las franquicias de que quería 2 años asegurados. Seguramente sea de entre los pivots 5 o 5, pues entre los 3-4 mejores del draft de este año. Y bueno, pues ha ido cayendo en la segunda ronda y ha caído en el 53, que fue la, quiero recordar, la que compró Philadelphia a Pelicans. Y llevan toda la, desde el draft discutiendo porque él quiere 2 años garantizados. Philadelphia le daba 3. No sé si le llegó a ofrecer un cuarto, pero solo garantizado el primero. Y ahí andan. Y yo creo que no le acaban de firmar una cosa u otra hasta que no sepan un poco el desenlace de Simmons también. Por si hay huecos en el roster o no hay huecos. Entonces, bueno, yo creo que este chico a mí me gusta para tercer pivot. Y luego, bueno, el efecto Rosas ya lo hemos comentado. Y lo de Elton Brand, pues también, más o menos. Bueno, estos son multas si no juega Simmons. Si denuncia al final Filadelfia el contrato, pues es una pasta. E incluso la pregunta es saber, porque Simmons cobra el 25% de su ficha el 1 de julio, otro 25% el 1 de octubre, y luego el 50% restante en cuotas mensuales. Entonces, ¿le retendrán el 25% del 1 de octubre si no se presenta al training camp? Bueno, denunciar a Filadelfia y hará algo en la NBA. Porque, claro, a la NBA nunca le gusta a los jugadores que hacen este tipo de cosas. Porque si no, pues, esto es una merienda negro, mancho. Bueno, ya lo es. Ya lo hemos hablado alguna vez que eso ya... Ya lo es. Todos los años hay un caso Simon, el año pasado Harden, el anterior... Pues también Harden y Chris Paul, ¿no? Que andaban regañados, ¿no? Yo tengo otra pregunta más importante. ¿Se pondrá Simmons un cojín en la barriga, debajo de la camiseta? Esa es la pregunta. Si no va a ir, ha dicho. Bueno, pero si van a ir, irá con un cojín ahí, ¿sabes? Él es un guaperillas, no puede ponerse un cojín, tío. Era mejor mete los tiros libres. Bueno, ya hemos dado un repaso muy largo. Va a venir Franche.